Televisa presenta. Televisa del Golfo. Gente Libre. Presenta. Amigos de Ranchos de Hoy, estamos aquí a punto de entrar a uno de los criaderos de caballos miniatura y cuarto de milla más importantes de México. Estamos aquí en Guadalajara, este es el Rancho Tres Potrillos de la familia de Vicente Fernández. Acompáñenos, esto va a ser una grata experiencia para ustedes. Bien, pues estamos aquí entrando al área de las yeguas del criadero Los Fernández. Son caballos, como ustedes lo han estado viendo, de tamaño para que pues le tengan amor a los caballos. Y estas son todas las, y aquí está el semental, por ejemplo, este que vemos, este Rosillo, es un canelo, este es el semental, este está aquí cubriendo a todas las hembras. Hay algunas que ya están paridas, otras están gestantes. Y algunas vacías, y él repasa todas las vacías. Todas las que no han querido quedar gestantes. Aquí hay 60 yeguas, y pues todas preciosas. Algunas descansando, echando la flojera, como vemos ahí el potrillo. Estamos muy, muy contentos de estar aquí. Obviamente es una mala época del año, estamos en épocas donde todavía está seco esperemos regresar en julio, cuando esté más verde toda esta parte. Entonces se les refuerza con alimentos, se les pone mucha paca para que, alfalfa achicalada, para que ellas salgan adelante, ¿verdad? Además, alimento comercial. En las mañanas es diario, vienen y se les da una ración por animal que incluye un poco de rastrojo, alimento comercial con grano y alfalfa. Más lo que ellos pueden, lo poquito que hay por aquí, que ellos pueden comer, pero nunca se les deja sin alimento al día. Se ven en muy buen estado de carnes. Aquí estamos saliendo a la base del lote y vemos algunas hembras paridas que seguramente pueden estar gestantes también y que traen cría al pie, y pues obviamente el semental es de repaso para ayudarles. Aquí vemos esta tordilla, una madre con su machito tordillito, que ya se ve que está ahí bien puesto. Y pues realmente tuvimos aquí la oportunidad, amigos, de ver 60 yeguas con muchos de ellas con cría al pie, que todavía están amamantando, ¿no? Todavía, ¿no? Pues están bien. Aquí tenemos desde recién paridos hasta 2 meses todavía. Apenas está empezando la aparición de este año. Correcto. ¿Y en qué tiempo más o menos destetan a la cría? A los seis meses destetamos. Y ya los llevamos a otro corral donde están alimentándose con un suplemento especial para potros. Bien, pues hemos hecho un recorrido aquí. Esas tordillas, qué bonitas hembras, realmente se les nota la estirpe, ¿no? La clase, y bueno, son 28 años de trabajar y de estar buscando hembras y machos para tener este tipo de animales. Obviamente todo nació a sugerencia tuya, ya con 32 años trabajando aquí, pues tú también diste cabida a ese sueño del señor Vicente Fernández. Pues más que nada sumamos fuerzas a que él tenía de hacer un criadero único, hacer una raza, como te digo, para que los niños, yo creo que él desde chiquillo le gustaron los caballos, quiso tener, a lo mejor no tuvo la oportunidad, y dijo, yo voy a hacer para que los niños tengan un caballo especial para ellos, no lo que le dejen los grandes. Y ya vemos, lo ha logrado con mucho entusiasmo, y yo creo por eso él también, pues mucha gente le tiene cariño, no nada más porque cante bonito, sino porque tiene ese espíritu humano, ¿no? Y lo vemos con todos sus empleados, vimos, y tú que has durado tanto tiempo, se nota que hasta como patrón es una persona que tiene un carisma único, ¿no? Sí, es una persona muy especial, realmente es el patrón porque nos paga, pero más bien es un amigo. Así lo noté, tuvimos la oportunidad de verlo, él andaba aquí y andaba un poco deprisa, no pudo darnos un poco de su tiempo, pero fue muy amable, nos saludó de una manera muy, muy agradable, y me sentí muy halagado
de que una persona tan importante tenga ese carisma humano. Sí, realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar trabajando con él, con una personalidad de su envergadura, y tenerlo, considerarlo un amigo y una persona muy que acepta mucho a las personas y las quiere mucho. Pues continuamos, amigos. Aquí estamos en Ranchos de Hoy, en el rancho Tespotrillos, aquí en Jalisco, muy cerquita del aeropuerto, de la familia Fernández.